con mi hermosa gente, mi hermoso país. Muchas gracias a todos por estar ahí acá. Para nosotros es muy importante y muy especial. Los quiero mucho, gracias. Gracias a todos ustedes. Esta gira ha sido increíble. Y por ustedes, nuestro trabajo es hermoso. Gracias. Monterrey, este va a ser el mejor show de todos con todos ustedes. ¿Lo quieren compartir con nosotros? Finalmente llegamos a Monterrey, ¡dale! Gracias a todos por venir a verme. ¡Mira! Gracias Néstor, gracias Verónica por venir a verme. Y lo más importante es decir gracias, perdón y... escuchar un grito bien fuerte. Uno, dos, tres. Monterrey, estamos muy contentos y felices de poder compartir este show con todos ustedes, así que muchas gracias de verdad por venir a vernos de corazón. Yo sé que para más chiquititas este es uno de vuestros primeros conciertos. ¿Sí? Y esperamos de corazón que nunca olvidéis este. ¡Estamos en México! ¡Estamos en México! ¡Qué lindo que estamos! Después hablamos. Ahora, yo quiero saber si el público de Monterrey tiene ganas de cantar y bailar. ¿Y tienen ganas de hacer esta gira con nosotros? Quizás que no puedes hablar, no te atreves.
siempre cuando lo necesites. Gracias. Yo también te quería decir que todo lo que quieras hacer, pensar, decir, por favor. Ahora, dime, porque estaba escuchando una voz muy bonita, la tuya. Y le quería preguntar al público de Monterrey si piensan lo mismo que yo. Así que, no he dicho nada. Díganme sí o no, ¿está guapísima? Ahora yo quiero saber si todas las chicas que están acá presentes piensan lo mismo que yo. ¿Qué vos sos el más lindo? Vamos.
gustar esa canción. No les va a gustar. ¿A ustedes les gusta Are You Ready for the Ride? Sí. Uno, dos, tres, va, no, 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 va, no, 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 sí, es verdad, pero ¿dónde está León? Bueno, está con Violeta. ¿Qué pasó? ¡Con Violeta! ¡Ay, ahora! Y nada, y ahora no sé, que esperar que venga, porque no te avisa, no te llama, no te responde. No. Laurita, ¿te avisó algo vos, León, si va a venir o no va a venir? No, Laurita, no sabe nada, no me llamó. ¡Entonces ahora, Max! ¡Y toda esa gente! No, bueno, cantemos con el público, ¿no? ¡Qué buena idea! ¡Vamos a cantar con el público! Sí, sí, a ver si el público sabe cantar esa canción. A ver. Are you ready for me? Chavos, me van a romper el corazón. No, León, por favor, no te lo hagas. Vamos a cantar, venga. Escucha bien, soy tu mucho que te quiere bien. Mi corazón siempre me dice que está todo tuyo. En el amor, yo soy un eterno buscador. Are you ready for the ride? Let's get it on. Are you ready for the ride?
están pasando? Muy bueno. Como vieron, ya estuvimos bailando un montón, saltando un montón. Y creo que vendría muy bien un cambio de ritmo. ¿Qué les parece si cantamos algo acústico? ¿Quieren? Ok. Creo que se la saben, así que canten conmigo. Es por momentos que parece invisible y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Cerca de ti, irresistible, una pasión poco creíble. Mírame bien, dime quién es el mejor. Yeah.
gracias por escuchar a Violeta cantar, porque es insoportable. Pero bueno, tengo una muy buena noticia para darle y es que finalmente voy a cantar yo. Digamos que con una corista, digamos que la corista es Violeta. Y digamos que es el medio hora que le estoy esperando porque no se para de maquillar. Porque ¿saben lo que pasa? Cuando uno no tiene talento se maquilla. Y cuando uno se maquilla es porque tiene el cutis percutido. Y yo la veo, esa. Hablo del cutis de Violeta. Con el público. Sí, porque les estaba contando que ahora Lilu me va a ir a hacer unos poros. ¿Que Violeta te va a hacer el qué? ¡Ay, los poros! ¿El qué? Bueno, Nat, hice una nueva división de la canción porque me parece injusto. No, mira, dividieron las estrofas y el estribillo lo canta y las dos. ¡Eso es lleno, Panchito! ¡Toma! ¡Ay, Natalia, estoy mal! Siento que no voy a poder cantar con Violeta. Siento que el amor no me va a poder salir del corazón. Y sí. Nat, ¿qué? ¿Vos qué haces para amar? Yo amo a Maxi. Ok, entonces tengo que buscar una persona más o menos de la misma altura. ¡Alto! Una persona más o menos con la misma belleza. ¡Ojo! Una persona más o menos con el mismo cerebro. Natalia, es imposible, Violeta tiene un cerebro diminuto. ¿Qué estás diciendo? Lo primero que se me viene a la cabeza. Pero mira, te voy a ayudar, ¿vale? Ok. Imagínate, venga, que tú eres Violeta no. Y yo... Vale, vale. Imagínate que tú eres Ludmila y yo soy Violeta. ¡Te sale igual, ¿no? ¡Corre, ven, 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 mira! Ok, pero con las patitas un poquito más chuecas, los ojos discos y vos revolé el pelo para todos lados. ¡Que tenle! ¡Estás segura que ya sí! ¡Caería que está igual sostener! ¡Me mareo! Mira, yo sé que tú quieres a Violeta. ¿No? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Natalia, si no me vas a ayudar, te vas! Ven aquí, que te voy a ayudar. Ven conmigo. Relájate. Respira hondo. Y busca en el fondo de tu corazón. ¿Sientes algo además de eso? Te quiero. Mi corazón, y no se me olvida.
Pero ¿saben qué? Por suerte en estos casos que yo me estreso,
tengo a Vilu. Nada. Es que Vilu es esa amiga que cualquiera de ustedes quisiera tener, pero la tengo yo. Upa. No, bueno, mentira. Vilu es amiga de todos y de todas. Por ejemplo, a ver, Vilu es tu amiga. Sí, sí, tranquila. A ver, Vilu es tu amiga también, sí. A ver, y tú ya no sé, creo que vos sos más fanática de Ludmila. No, es tu amiga también. Vilu es amiga de todos. ¡Un aplauso! Pero a ver, ¿ustedes quieren que yo la llame? ¡Sí! Era obvio que me iban a decir eso. Pero yo necesito que ustedes me ayuden. A ver. ¡Violeta! 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 No, acá estoy. Casualmente, le estoy contando al público de Monterrey. ¿Sí? No, amigas que somos. Ah, eso ya lo saben, ¿o no? ¡Sí! Sí, pero me parece importante destacarlo, ¿entendés? No, claro, obvio. Porque yo sé todo de vos, pero todo. Son mejores amigas en el mundo. Todo, ¿eh? Mirá, probamos con una cosa. Ah. ¿Cuál es tu color favorito? ¡El verde! Chicos, ¿cuál es mi color preferido? Pero es sencillo también, ¿verdad que? Bueno, perdón. No, puede pasar, ¿no? Le puede pasar, ¿también? Perdón. Sí. Mira, voy con otra, para que veas que sí sé. Ok. Está, de acá. Sí. De acá. Bueno. ¿Comida favorita? ¿Qué? ¿Cuál? Es el espagueti con papas fritas por encima, qué bien. Es una combinación rarísima. Escúchame, Cami, ¿no? Te estás embarrando un montón. Sí, puede ser. Hagamos algo. Sí. Sigamos con el show, ¿eh? Chicos, ¿Código Vista la conocen? Yo la conozco bien. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, Código Vista. Planeta de las chicas. ¡Fuerte! Misterios, pasiones, secretos de cada corazón, amores, los celos, las llaves de la amistad.
todo lo que vosotros queráis. Pero para bailar conmigo, tenéis que mejorar mucho todavía, ¿eh? Os falta un montón. A ver, ¿os acordáis de la coreografía que os enseñé? ¿Sí? A ver, demuéstralo. ¿Eh? Bueno, a lo mejor no. Ahora me lo demostráis. ¡Monterrey! Vosotros sí que os acordáis de Yo Soy Así, ¿no? Bueno, a ver si es verdad y cantáis conmigo. ¡Vamos! ¡Go! Thank you.
Chao, chao, chao. ¿Se acuerdan de lo que planeamos antes del show? ¡Uy, es verdad! León, podríamos hablar con el público ahora. Ok, entonces va a ser ahora. Bueno, a ver. La canción que viene ahora, nosotros necesitamos que ustedes nos acompañen. Primero levantándose todos. ¡Yeah! Arriba todos, arriba. Queremos que participen con nosotros. Los papás también y las mamás también. La pregunta es, ¿cómo van a participar? Esa es una canción que se llama Ven con nosotros. ¿La conocen? Bueno, la letra de la canción dice, ven con nosotros y ahora salta. Salta. Entonces queremos que cada vez que digamos salta, ustedes salten con nosotros y griten salta. Hagamos un ensayito a ver si entendieron. Yeah. Ven con nosotros y ahora salta, muévete al ritmo, my party people. Ven con nosotros y ahora salta. Creo que entendieron bastante bien. Yeah. Vamos a ver si es cierto. Luces. Mi valor, la fuerza, el corazón.
estoy mejor por ti, por mí. Yeah. Muchas gracias, México. Quería decirte que estoy muy contento de compartir contigo esta gira. Y que no me puedo creer que me lleve bien con León ahora. Estoy muy feliz de que todos podamos ser tan amigos. Y vamos a cantar todos juntos, ¿no? ¿Están todos listos? Estamos listos. Yo creo que a Monterrey te va a gustar esta canción. Por ti, 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 por
¿cómo la están pasando? Estamos muy felices de estar compartiendo este momento con todos ustedes. Muchas gracias por estar acá a todos. Gracias. Porque para nosotros es tan lindo tenerlos y tan emocionante. ¿Cómo están allá arriba? ¡Cuánta energía! Bueno, y como ya muchos saben, Violeta está llegando a su fin. Pero ¿saben algo? Los vamos a llevar para siempre en nuestros corazones. Y esperamos volverlos a ver. Muchas gracias. Me acuerdo cuando era chica y llegaba del colegio, me ponía frente al espejo y lo único que hacía era cantar y bailar y pasarme horas haciendo eso. Me maquillaba, me ponía estos tacos inmensos que tengo puestos ahora. Y hoy estoy cantando y bailando pero frente a todos ustedes. Y como yo pude cumplir mi sueño, les quiero decir que luchen por sus sueños y que confíen en ustedes, porque eso es lo más importante. Es una parte del show muy especial para mí porque canto una canción que a mí me gusta mucho. Pero para que sea más especial, me gustaría que todos prendan sus teléfonos, que pongan las linternas en el aire. ¿México? Sí.
se la pasaron? Qué bueno. Me hace tan feliz estar en mi país, de verdad. Pero bueno, infelizmente estamos llegando al final del show. Lo sé, lo sé. Pero yo tengo ganas de seguir cantando. ¿Y ustedes? No suenan muy convencidos. Yo me voy, ahí me avisa. Ok, otra oportunidad. ¿Tienen ganas? ¿Sí o no? Ahora sí. Bueno, estaba con los chavos atrás en camerinos y decíamos que no estamos muy seguros cuál es el lado que grita más. Entonces, dije que iba a salir y iba a ser una competencia. Así que nos vamos a dividir en dos equipos y vamos a comenzar de este lado. Y esta hermosa del moñito va a ser la capitana del equipo, ¿ok? Quiero escuchar a este equipo gritando a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver de este lado, a la una, a las dos y a las tres. Está parejo, está parejo, está parejo. Vamos a ver otra oportunidad. Capitana del equipo, venga, anima a tu gente. Una, dos, tres. Tengo que ser justo con el empate. Tengo que ser justo, pon empate, en serio. A mí me gusta mucho más cuando gritan ¡todos juntos! ¡Eso! Bueno, quédense con esta energía porque el show continúa. ¡Música, maestra! Siento tan dentro de mí, o me pregunto, ¿se ama?
sabes que yo no entiendo lo que pasa. Gracias a ustedes, a su energía, sus aplausos, sus sonrisas. Gracias.
Cada vez que me voy del país y regreso, me doy cuenta de la hermosa gente que tengo en mi país. Cada lugar del país. Como aquí, la gente norteña, ahí, señor, ¿cómo no? Bueno, pero ahora sí se acabó el show. ¿En serio? ¿Ya se acabó? ¿En serio? ¿Ya? ¿A sus casas? Dale. Bueno, a menos. A menos que quieran una más. ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Es que no sé si tenemos más. No sé si hay más música. Ok, ok, ya sé, ya sé, ya sé. Le voy a preguntar a producción a ver si podemos una más, ¿ok? ¡Producción! ¿Podemos una más? Una. Una. ¿Saben qué pasa? Que hay una mujer allá atrás, con el pelo así chino, 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 como cabeza de micrófono, que siempre nos dice que no. Y que no, y que no, y que no. Muy mala onda. Exacto. Exacto. Pero yo creo que en el fondo, muy en el fondo, es una buena persona. Y la podemos convencer. ¿Qué dicen? ¡Sí! Ok. Se llama Flor. Entonces vamos a decir todos juntos. ¡Flor! 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 Pero esta canción la tienen que adivinar ustedes y yo les voy a dar pistas. Y si alguien lo vio en internet, no digan nada, ¿ok? Esta canción sale en una película. En esta película hay princesas. Princesas tan guapas como todas las niñas que vivieron, ¿eh? Y con tan solo pensar en esta película me da frío. Fácil, pero no sé. Vamos a ver si la adivinan o no. Música maestra. Soledad, un reino y la arena y el
entonces.